sombra de un román. Claro, quiero cambiar, quiero cambiar. Tiro una flor desde un balcón y así me va. Dos calcetines y un balón y más quizá. Me voy sintiendo poco a poco. Loco, te veo pasar, te quiero hablar. Luna, luna, no enseñes solamente tu cara mejor. Que bien te sientes allí sola, igual que el amor. Brillando solo en las estrellas. Superior Gobierno de la Nación, se hace un deber en anunciar formalmente que ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre la cuestión del Canal Vic. Bueno, la vocación de una potencia es salir a los dos océanos, digamos, ese era el principal objetivo. Y que se inició porque Argentina tenía una visión geopolítica muy fuerte. Se había tenido ya discusiones muy importantes sobre la boca oriental del Estrecho Magallanes. Bueno, y después, en la historia durante el siglo XX, también hubo dificultades con Argentina, y que son una suma de ellas que parten con justamente por los temas de navegación en el sur, el Canal Beagle, el islote Snipe, y bueno, Laguna del Desierto. Todos esos capítulos indican de que la situación no estaba resuelta, ni mucho menos, y por eso se concurrió al arbitraje. Y el arbitraje fue claro y contundente a favor de Chile. Esto que voy a decir es bastante duro, pero las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un conflicto con Argentina. La enmienda Kenia a nosotros nos afectó brutalmente, digamos. No solamente en la parte blindada, la parte material de guerra, de militar, sino que también en repuestos de aviones, de buques, etc. Fácilmente Argentina estaba en lo general 3-1 con respecto a nosotros en términos de aviones, en términos de buques, en términos medios aéreos navales y en términos de tanques, por ejemplo, carros, la situación era gravísima para nosotros. O sea, me acuerdo cuando tendría unos 11 años, le dije a mi mamá, me gustaría hacer el servicio militar, pero lejos, por Putre. Pero no tenía idea para dónde quedaba Putre, menos Puerto Natales. Mi orgullo que tengo, no lo niego, compré zapatos para venirme a hacer el servicio militar, porque nunca los conocí, hasta cuando me vine a hacer el servicio. Tenía 18 años, andamos con ojota, porque en el campo se trabajaba así y no era el único. Llegamos al regimiento, y de ahí cuando estuvimos un mes acuartelados, y ahí recién nos dieron salida a Natales. Bajamos a Natales y encontramos en el muelle, ¡oh, mar! Porque en Chillán no hay mar, hay que ir hasta Dichato. Al otro viaje, cuando bajamos el otro fin de semana, lo fuimos con el pantalón corto de gimnasia que nos daban en el ejército y nos fuimos a bañar. Tremendo. La gente contenta porque lo fuimos a bañar. Los tiramos del muelle abajo, la pura zambullé, nos salimos porque nos congelamos. No sabíamos que el agua era fría. Estaba en Santiago, yo pertenecía a la unidad de cazatanques, la escuela blindado en Santa Rosa 900 en ese tiempo. Y se nos informó de que nosotros veníamos movilizados a la zona austral. Y que los vehículos se venían por mar y las tripulaciones nos veníamos por avión. Más o menos a las 8 de la noche, a las 9, me llama mi sargento primero para decirme de que me despida de mi familia, de mi señora y mi hija, que tenía 4 años en aquel entonces, porque no sabíamos si íbamos a volver. En el fondo no íbamos a la guerra. Hoy día pareciera que es una mera conversación, pero en aquel entonces no era así.
era algo que se sentía muy profundo. Y por las informaciones que se tenía de la prensa en esa oportunidad, se sabía que la cosa no era agradable. Y le expliqué a mi señora de lo que se vivía y nos despedimos afectuosamente y lo que se venía quizás iba a ser lo peor. Bueno, yo, cuando yo me presenté al ejército, al regimiento, bueno, me vestí como conscripto con la ropa que me dieron. Lo único que no había zapatos, la numeración mía, así que andaba con zapatos particulares. Dentro de las preparaciones para un conflicto, normalmente el ejército tiene planes de destinaciones de emergencia. Bueno, yo era en esos años capitán del ejército, había ingresado a la Academia de Guerra del Ejército. A nosotros, en agosto del año 78, cuando ya llevamos prácticamente 6 meses de clase, nos ordenan desplegarnos a través de todo el país y a mí me corresponde ir a Punta Arenas, al regimiento blindado 5, que se llamaba en ese tiempo. Me despedí de mi familia diciéndole que sí iba a volver, porque ese era el convencimiento que yo tenía. Y a eso se agregaba el hecho de que nos pasan estas placas, digamos, de identificación que usan todos los soldados en el mundo, digamos, que se utilizan para colocarla en la boca si uno muere, ¿no es cierto? O también para identificar la sangre o ese tipo de cosas. Por lo tanto, fue bien dramático ese momento, ese minuto, y particularmente a los que íbamos al sur, porque sabíamos que el frente principal iba a ser en Punta Arenas y por lo tanto las posibilidades de no volver eran mayores. Bueno, nos avisaron que el día siguiente que nos entregaron todo esto, teníamos que estar en Pudahuel temprano en la mañana. Llegamos a Pudahuel y había una enorme cantidad de aviones preparados en la pista, digamos, y salían cada 20 minutos y llenas de soldados, estaban de aviones comerciales y de carabineros. Ahora había una pequeña diferencia entre los militares y los carabineros. Los carabineros llevaban la banda, había un general despidiendo a los carabineros. A nosotros no nos fue a despedir nadie. arriba del avión, digamos, y a cumplir con su destinación. Estábamos plenamente conscientes, cuando uno elige la profesión militar, tiene que tener claro que este minuto tiene que llegar. Ese día estuvimos esperando mucho rato en el aeropuerto, nuestro vuelo salió más tarde. Llegamos de noche a Punta Arenas, mucho frío, en septiembre, una época compleja ya, bueno, siempre es complejo Punta Arenas, porque las 4 estaciones del año pasan así cada vez, y desde ahí, ese día dormimos en unos camastros ahí dentro de la unidad, y a primera hora de la mañana partimos en dirección a donde estaba el despliegue. Mi misión fue relevar a 3 hombres de planta. Tres. Moncao primero, Héctor Villarzo Monsalve, Juan Jereo Paso y Juan Farías Garrido. 3 hombres de planta que han estado de septiembre a diciembre. Y me mandan a mí, al mando de 27 soldados, a relevar a esa gente. Saca a la gente del batallón Andalier y me dejan a mí en ese puesto. Estuve 7 meses, como 6 o 7 meses aquí en este periodo, en campaña. Después finalicé en Dorotea. Y en Dorotea estuve de tirador escogido con una FA ahí en toda la vuelta para entrar a Argentina. Teníamos 25.000 tiros, era lo que yo manejaba, y como le digo, mi operador era Juan Carlos Gallegos Vera. Aproximadamente tipo 3 de la mañana nos desplazamos hacia la frontera. Desplazamos hacia un lugar que se denomina Pampa Larga, y donde a comenzar de ese momento nos comenzamos a instalar defensivamente.
Afortunadamente, en esa época llegaron soldados de diferentes partes. A nosotros nos tocó recibir gente de Santiago, de la Escuela de Infantería, con 3 meses de instrucción. Tenía una sección muy unida, muy del más al menos éramos un paquete cuchara en realidad. En esa época el regimiento teníamos poco movilización, poco transporte, así que la labor mía fue específicamente transportar pertrecho, munición, ropa desde Punta Arenas hacia Natales y como te digo, hacía las veces transportista. Todos los días teníamos que hacer las posiciones, o sea, cavar los hoyos, hasta los corvos debimos en algunos momentos utilizar, y los cascos para sacar la tierra de las posiciones. En esa actividad estuvimos aproximadamente unos 15 días haciendo solamente trabajo de tierra. Nosotros sencillamente nos dedicábamos a lo que era terreno y a preparar nuestro material que estaba alrededor de nosotros. Nosotros estábamos absolutamente dedicados a nuestra profesión, totalmente preparando nuestras tripulaciones, reconociendo el terreno. En ese tiempo no existía el GPS, no existía ninguna de estas maravillas que existen ahora, el Waze, ¿no es cierto? O ese tipo de cosas. Se nos enterraban los tanques cuando los sacábamos alguna vez en la noche, digamos, para mantenerlos. Era muy complicado. Entonces nosotros estábamos dedicados a eso. Y parece que en ese año el clima se ensañó con nosotros porque era viento todos los días y andábamos con los ojos rojos así. La moral siempre estuvo buena, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y estábamos resignados a lo que se nos venía. Y nosotros, para mantener esa moral en alta, todos los días, en estas mismas posiciones consolidadas, había un horario específico de esgrima de corvo. En las tardes, cuando podíamos, teníamos tiempo y ya estaba bueno, el tiempo estaba bueno, hacíamos sesión de corvo con los soldados, esgrima de bayoneta, porque usábamos un fusil Mauser. Lo que sí teníamos era harta munición. Teníamos cargador y el soldado que estaba de guardia ese día, ahí el soldado que tenía la misión de cargar las baterías todos los días con un cargador a pedales, así que se le da a la bicicleta todo el día. Pero los carabineros fueron admirables también, ¿eh? Ellos muy disciplinados, muy entusiasmados, muy motivados con nosotros, así que trabajamos codo a codo sin ninguna dificultad. La sensación era que, desde el punto de vista de Chile, siempre se mantenía la calma, se trataba de que esto no escalara. Sabíamos nosotros que había una serie de relaciones secretas, digamos, habían delegaciones nuestras que iban para allá, y delegaciones argentinas que venían para acá. Bueno, mucha gente ni siquiera se enteró, digamos, que estábamos en una crisis verdadera con Argentina. Todo tenía que apuntar a que el país siguiera funcionando normalmente y pudiera seguir produciendo y pudiera apoyar, ¿no es cierto?, el esfuerzo bélico. Pero la sensación era que si nos habían mandado, quiere decir que la cosa no estaba muy buena y por lo tanto esa era un poco la sensación. Y también empezaron los argentinos ya en ese tiempo con una serie de medidas, digamos, que se fueron agravando en el tiempo, desde agosto hasta diciembre, que fueron ejercicios de oscurecimiento, amenazas a través de la prensa, declaraciones rimbombantes, digamos, de algunas autoridades de ellos. Y eso entonces hizo que el clima todavía no alcanzaba los ribetes que alcanzó después, pero ya se iba preparando esa circunstancia. Nosotros sabíamos comunicaciones esporádicas que nos llegaban y que nos informaban los mandos de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Sabíamos de ejercicios de oscurecimiento, sabíamos que se estaban cerrando las fronteras.
en una de esas noches, porque en Natales trabajaba mucha gente en la mina. Entonces el turno que salía de la 1 de la mañana, creo, de la Argentina para acá lo echaron a pie, para el límite. Y de repente vimos un bulto, porque estaba nevado, que venía una caravana de personas caminando a los argentinos. Le empezaron a comunicar que estemos atentos, porque que nos preparemos, porque venía una tropa. El instructor que estaba a cargo se allegó y le gritó alto, y ellos le dijeron que no, que era el turno de la mina que iba saliendo. Pero nosotros estábamos preparados para empezar a disparar. Y dije, aquí me los mato todo eso. Como se veía, era de noche, estaba clarito por la nieve, se veía el montón de gente. Entonces yo decía, la FA iba a hacer la pura pasada nomás. La mayoría estábamos con ganas de que terminara luego el conflicto, pero siempre con el espíritu de un buen soldado, tratando de hacer lo mejor posible, pensando en que todo el resto del país estaba en lo mismo, así que a mí por lo menos me da la confianza de que en otros lugares igual estaban pasando por lo mismo y iban a sacrificarse como yo me estaba sacrificando en esta zona. Nosotros conversábamos todas las noches de quién iban a ser los primeros que iban a ser atacados. Y pensábamos que los aviones, donde había superioridad argentina, podían llegar sobre nosotros en cualquier momento, y los primeros que íbamos a morir éramos nosotros. Bueno, y llegué a donde estaba un amigo mío que estaba a cargo, digamos, de uno de los batallones. Entonces me dice, pucha, Roberto, me dice, a lo mejor yo no voy a volver. Así que me dio una mano en el bolsillo, tenía una carta escrita para su señora, y me dice, dile a la negra que la he querido siempre. Y, o sea, fue muy emocionante esa parte. Tuvimos un radio que lo escuchamos por parte de la Argentina, solamente tomaba la mejor, digamos, la sintonía de Radio Río Turbio, y ahí escuchamos la información que ellos daban por la radio. Había tiempo para aburrirse. Bueno, y por supuesto también había tiempo para jugar las cartas. En ese tiempo, y ahí en el sur es muy típico el truco. El truco se jugaba a 24 patas secas. Y se apostaban cigarros, 4 cigarros, 5 cigarros, depende de lo que tuvieran, que a veces no habían. Pero esto lo aprendimos a jugar acá, sí, porque esto es un juego acá de la zona. Y una vez nos pusimos a jugar al truco con un compañero, René Vadilla se llamaba, y empezamos a ganar, y no sé cómo. Y teníamos 6 botellas de cerveza, o sea, 6 botellas de cacao y como no sé cuántas cervezas. Y la señora que atendía, que era la señora de mi suboficial Fonseca, ella atendía el casino. Y lo dijo, soldado, se la guardo para mañana porque hace mucho. No, nosotros pensamos, la vamos a entregar y después lo va a volver a vender. Y no encontramos nada más bonito con mis compañeros que tomarlo. Primero nos tomamos toda la cerveza y después nos tomamos la botella de cacao. Tuve 8 días en la enfermería. Me dio un dolor de estómago que no pude ver nunca más el cacao. Un cigarro en la noche, lo fumábamos entre los 4, ¿no? Y cuando ya escasea mucho, apagábamos en la mitad del cigarro y lo dejábamos para el otro día. Con el algodón hicimos un arbolito en la parte donde estábamos pernoctando y colgábamos las cajetillas, las preparábamos y lo dejábamos colgado en el árbol para ese tiempo de Navidad.
del comando de la unidad llegan unos corderos y nos van a dejar 50 sobre lluvia y una marmita con 50 litros de agua para celebrar la Navidad, imagínese. Es que hay muchas cosas, hay muchos recuerdos. Imagínese usted estar adentro de un hoyo, solamente conversar, planificar cómo lo íbamos a hacer para poder yo derribar el puente. Los soldados hacían su guardia, dormían, no podíamos mostrarnos. Uy, qué sentimiento encontrado. Aquí hay cosas que uno no olvida. Aquí hay cosas que no, que muchos no saben lo que pasamos acá, cosas que vivimos. Sin embargo, hubo situaciones en el frente complejas. Sé que hubo algunas infiltraciones de comandos argentinos, digamos, al sector nuestro, que fueron descubiertos. Se tomó prisionero un capitán en Puerto Natales. Y también hubo algunos tiroteos entre unidades, digamos, que buscaban infiltrarse, digamos, tanto chilenas hacia allá como argentinas hacia acá. Cuando nosotros más nos empezamos a poner, como se dice, más tenso, más nervioso, fue cuando supimos que mi general en aquel entonces, Nilo Flavio Acton, se reunió con las señoras y les informó de qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que podía suceder en caso que se llegara a declarar la guerra con los argentinos. La gran admiración que él sentía por la gente de Punta Arenas, de que no abandonó nadie en la zona y quisieron seguir ahí y sabían que el peligro era inminente y que había una situación muy compleja. Como habíamos estado en Iquique, en el Fuerte Baquedano, arriba en La Pampa, nosotros siempre conversábamos y mirábamos la inmensidad del desierto y decíamos cómo los viejos del 79 soportaron una guerra acá, decíamos nosotros, conversábamos, una fuente de conversación. Y después cuando estábamos acá, hacíamos la misma similitud, decíamos, bueno, si los otros viejos fueron capaces en la guerra del Pacífico, nosotros tenemos que hacer lo mismo acá, como se nos venga. Sea como fuera, con el equipo que fuera, íbamos a enfrentarnos igual. O sea, nosotros sabíamos de que estábamos en desventaja, el doble o el triple o cuádruple, digamos, en cuanto a fuerza, pero no nos afectaba. Nosotros sabíamos que teníamos que afrontar esa situación. ¿Cómo? No sé, pero teníamos que afrontarlo. Bueno, nosotros tenemos una tradición maravillosa, que es vencer o morir, digamos, ese es nuestro lema, digamos. Y también el lema de la Armada, y usted lo encuentra en los buques, y también lo encuentra en la Fuerza Aérea, o sea, había el íntimo compromiso de defender la patria hasta morir, digamos, y eso significaba que no habían situaciones intermedias. Nosotros estábamos convencidos de que era mucho mejor morir ahí, ¿no es cierto?, de espaldas, digamos, y mirando, digamos, el cielo magallánico, antes de volver a Chile con la cola entre las piernas. Eso no se nos pasaba por la mente. A ver, efectivamente, el día 22, como nosotros sabíamos que podía producirse un ataque aéreo, ¿dónde se iba a producir? No lo sabíamos. El mayor Moya nos dijo que había que preparar toda su gente, porque, o sea, todos sus medios, que en el fondo era la ración de combate, más la munición y el fusil Mauser, porque se preveía que esa noche fuera el ataque argentino. La sensación era que al final había llegado el momento, ¿no es cierto?, y que era una suerte de incertidumbre bastante grande, la verdad, y sabíamos que iba a ser una cosa bastante sangrienta. Es muy difícil, digamos, protegerse. No hay cerros, una pampa. Pero fueron horas muy... Esa noche fue una de las más largas de lo que estuve yo ahí en la frontera. Estábamos durmiendo yo y de repente llegó un vehículo a la posición. Y cuando llegó el teniente Reynoso dijo que a partir de ese momento se habían iniciado las hostilidades por cuanto los argentinos habían ingresado por el sector La Vega.
y avanzamos hacia el frente. A todo esto era la noche, era noche, noche oscura. Y llegamos al lugar donde al cruce sí hay que, y ahí nos tendimos. Luego llegó el comandante de la brigada y le dijo al teniente Reynoso, quédate aquí en este sector, yo voy a ver si está el enemigo delante. Si me encuentro con el enemigo, le voy a lanzar un low, por el lanzacohete low. Así que nos quedamos con el teniente con la cara pegada al suelo, escuchando la detonación. Cuando no se produjo eso, obviamente que nosotros, la unidad de tanque, los tripulantes, al otro día nos abrazamos. Nos abrazamos y más de alguien, bueno, le dio gracias a Dios de que nada pasó. Cuando volvimos al lugar de posesión, todos nos volvimos con un sentimiento muy especial porque habíamos ido, entre comillas, a la guerra y volvíamos de la guerra. Todos comentábamos, chuta, qué lástima que no pasó ahora, porque si no pasó ahora ya no hay guerra, felizmente. Cuando le avisamos al contingente de que ya había venido la mediación papal y que se iba a desmovilizar la fuerza, etc., nadie quería venirse de vuelta. Fuentevilla, reunión de tropa. Chico, volvemos a casa, una cosa así, yo no recuerdo muy bien las cosas, pero creí que ya no había guerra, que volvíamos. Puta, y estar preparándose 2 años para nada. Los que estaban contentos eran los instructores, porque como les digo, ellos tenían familia, tenían hijos, algunos. Ellos felices, pero nosotros no, con la cara triste, chuta, y ahora vamos a tequilo para el regimiento y no pasó ninguna cosa. Y realmente mirando con una perspectiva de ahora, por supuesto que fue fantástico que no hubiera habido guerra. Yo volví en agosto al norte, a ver a mi mamá. Lloraba la pobre viejita, lloraba. Mi papá no, porque mi papá es una persona muy... Él no demuestra su sentimiento, pero mi mamá no cansaba de llorar. Cuando llegué allá al año siguiente de vacaciones, me abrazaron por haber defendido, me dijeron, haber defendido Chile. Los que se fueron lo pudieron contar. Yo tuve que esperar un año más, trabajar, hacer mis vacaciones y recién ir a ver a mis padres. Y de ahí llegué, me acuerdo cómo eran, como las 9 de la noche llegué a la casa de mis padres. Y lo más emocionante de todo que no me conocieron. Fue muy bonito. Muy emocionante, porque ellos no esperaban de que yo fuera. Oscuro la noche, porque ellos vivían en el campo. Y uno siempre haciéndose chistoso, le preguntando por mi papá, ¿acaso estaba? Le salió mi mamá y le pregunté, está, mi papá se llamaba Reinaldo Herrera, y yo le dije, ¿está don Reinaldo? Sí, me dijo, sí está. Y yo le dije, están feos todos, mamá, que no me conocen. Y entonces, que yo había crecido, como le decía, ya no era niñito de 1,60 m, un hombre de 1,72 m, me había dejado el bigote, con otro vestuario, entonces cuando me vieron, no me conocieron. Los militares no llevaron banda al aeropuerto cuando llegamos, ni mucho menos. Llegamos como cualquiera, digamos, de vuelta, y a los pocos días ya estábamos de vuelta en nuestras actividades. Así que la mejor celebración después de todo este tiempo fue en lo íntimo con mi familia, digamos. O sea, eso fue maravilloso y extraordinario, y lo tengo aquí muy grabado, digamos. Es como la vuelta a casa. Una cosa es estar preparada para la guerra y otra cosa es querer la guerra. Son dos cosas absolutamente distintas.
y obviamente que aquí hay que hacer un recuerdo muy implícito, que es al conscripto, al soldado conscripto, ese que estuvo con nosotros, ese hombre que nosotros lo entrenábamos y que le decíamos, no te preocupes, que estás con nosotros, estás conmigo y vamos a volver. Veo para atrás de cómo empecé, hasta dónde voy, me siento feliz, como le digo. Yo le agradezco al ejército que me trajo y yo que le puse empeñito para venirme. Nos casamos con mi señora, no teníamos nada, ninguno de los dos. Tengo una casa, tengo un hijo profesional que es mi orgullo. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nosotros no nos consideramos héroes, sino que nos consideramos veteranos, y eso es lo que nosotros hemos traspasado. Y al conversar con las generaciones nuevas, con las generaciones de oficiales, con las generaciones de cuadro permanente, con las generaciones de soldados.